Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Pachuca y Santos cumplen regla de menores en solo 5 jornadas. En tan solo 5 fechas, Pachuca ya cumplió con la regla de participación de menores en la apertura 2024, mientras que en este rubro se han rezagado equipos como Tigres, Cruz Azul y Toluca, escuadras que se instalan en los últimos 3 lugares de la tabla de la citada normativa. Después del partido ante Mazatlán correspondiente a la jornada 5, los Tuzos del Pachuca registran 1041.4 minutos en lo que se refiere a la utilización de menores, para cumplir formalmente con el mínimo de 1000 minutos establecidos para todos los equipos en el presente torneo. La filosofía de Pachuca es ser un semillero de futbolistas, no solo para el balompié mexicano, sino también para la exportación de jugadores. Cabe mencionar que detrás de Pachuca, Santos Laguna ya también cumplió con la cantidad mínima que exige la Liga MX. Si bien los guerreros son un club acostumbrado a contratar extranjeros, son también un club que planifica a partir de jóvenes. De este modo, los laguneros son el segundo club que ha cumplido con el tema de los menores, de alcanzar 1042.6 minutos, mientras que detrás de ellos Chivas y Pumas son los equipos que suman más minutos con menores, aunque sin alcanzar todavía la cifra tope que exige la Liga MX. Los tapatíos completan hasta el momento 670.4 minutos y los universitarios alcanzan 488.2 hasta la fecha 5. Por otro lado, es el fin de Nacho Ambriz, movimiento en el cuerpo técnico de Señales. Ambriz se encuentra viviendo un momento crucial con el cuadro verde y blanco, pues tiene una larga sequía de 5 meses sin conocer la victoria, donde en sus últimos 15 partidos, 9 han resultado en derrotas y en 6 han logrado rescatar un punto solamente. Ante esta situación tan tambaleante, se dio a conocer que su auxiliar técnico, Luis Pérez, abandonará a la escuadra para firmar contrato con el Atlético Nacional, club que reside en Colombia. Pérez se despidió de la plantilla de Santos para dar paso a un nuevo capítulo en su vida fuera de México, pues el auxiliar decidió aceptar la invitación de Efraín Juárez, quien recientemente fue nombrado como director técnico para Atlético Nacional. Según los primeros reportes, el ex técnico de la selección mexicana sub-17 y sub-20 tendrá una mejora salarial con el conjunto colombiano. Una de las razones por la que decidió retirarse del proyecto de Nacho Ambriz y su inestabilidad modelo futbolístico que ha construido en la Laguna. Cabe recalcar que Pérez había acompañado a Ignacio Ambriz desde su paso en Toluca. Esa situación deja a Ambriz contra la espada y la pared, pues a falta de un auxiliar técnico confiable, el entrenador tendría que replantear sus estrategias para rescatar los puntos y olvidarse del fondo de la tabla, una posición que no había pisado en años recientes. Nacho Ambriz tiene una cita con el destino el próximo 1 de septiembre en las canchas del territorio Santos Modelo, donde si Santos pierde contra Necaxa y se suma otra derrota al listado, podría haber serios problemas para el técnico del cuadro lagunero. Por último, Anderson Santamaría reconoce la obligación del triunfo frente a Necaxa. El futbolista peruano Anderson Santamaría, del conjunto de Santos Laguna dentro de la Liga MX, salió a reconocer que llegarán resultados de la victoria en su próximo encuentro frente a Rayos de Necaxa en las acciones de la jornada 6 del torneo Apertura 2024. El zaguero central del equipo de los laguneros, comandado por el director técnico mexicano Ignacio Nacho Ambriz, habló frente a los medios de comunicación este jueves, donde fue cuestionado sobre su próximo encuentro como locales frente a los Rayos. Necaxa viene muy bien, sea el rival que sea, nosotros nos tenemos que preparar muy bien, estamos de local y con la mentalidad de ganar. Un triunfo nos va a venir muy bien, sobre todo en lo mental, porque este grupo lo necesita. A partir de eso se verá otra versión de lo que es Santos, señaló el defensor. Anderson Santamaría señaló que los Rayos del Necaxa vienen jugando muy bien en las últimas jornadas, por lo que son muy peligrosos, pero deben de aprovechar la localía para tomar la primera victoria de la temporada y evitar una salida de Ignacio Ambriz, que esté en riesgo en el Santos Laguna. Día a día trato de adaptarme bien y de conocer mejor a mis compañeros, primero como persona y luego como futbolistas. Hay muchos jóvenes en el plantel, entonces trato de llevarlos de la mejor manera, así como me llevaron a mí anteriormente. Trato de adaptarme lo más rápido posible, porque en Santos no se espera a nadie.